Cumplimos 3 años, 3 años de intenso trabajo. Avanzamos en los 4 pilares de nuestro plan estratégico. Todos nuestros esfuerzos están enfocados en mejorar la calidad y disponibilidad de los servicios que brindamos, entendiendo ello en la jerarquización y profesionalización de las personas. Fortalecimos nuestra dotación operativa. Ingresamos 72 nuevos controladores de tránsito aéreo, 60 técnicos CNCE, 48 operadores ICECOM, 8 operadores SAR y entre ingenieros y arquitectos, más de 25. Una herramienta fundamental es el programa de becas para el curso inicial de controladores de tránsito aéreo, donde le damos la posibilidad a jóvenes de diferentes partes de nuestro país para que puedan ingresar a esta hermosa carrera. Este programa federal ya cuenta con 5 ediciones y esperamos culminar el 2023 con al menos 100 nuevos controladores de tránsito aéreos ingresados al sistema. Tomamos a la capacitación como eje central de nuestra gestión, porque sabemos que para la jerarquización del sector es sustancial capacitar a los nuestros. Algo fundamental es que el día de capacitación es un día laboral más. Por ello, fue vital crear una gerencia de instrucción para centralizar y dar trazabilidad a todos los procesos de capacitación. Implementamos el Plan Anual de Instrucción, el cual cuenta con 38 capacitaciones mandatorias para que cada una de las disciplinas donde alcanzamos un total de 5.323 capacitaciones, incluyendo a controladores de tránsito aéreo, técnicos CNCE, operadores AIS, COM, NOTAM, NOF y SAR, donde también hemos centralizado la impartición de los recurrentes teóricos como los prácticos. Estos últimos para controladores de tránsito aéreo. Habiendo inaugurado nuestros propios simuladores de torres, ya están inaugurados el de Ezeiza y de Aeroparque, y en los próximos meses inauguraremos 5 más. Realizamos nuestro primer curso para supervisores de dependencias de control de tránsito aéreo. Otro objetivo cumplido fue el lanzamiento y concreción, en convenio con la Universidad Provincial de Ezeiza, de la licenciatura en Administración de los Servicios de Navegación Aérea, que en su primer año tuvo 70 cursantes. Nuestro plan de obras para mejorar nuestra infraestructura edilicia sigue ejecutándose. En estos 3 años ya contamos con 7 torres de control modernizadas, conjuntamente con varias dependencias operativas como lo es el nuevo SECODI o nuevas oficinas de posadas. Conformamos nuestra propia cuadrilla de mantenimiento, la cual tuvo intervención en 27 aeropuertos, que incluye torres de control y otras dependencias operativas. Incorporando nuevas comodidades, incluyendo espacios de lactancia, mejorando sustancialmente los lugares de trabajo. EANA es una empresa de tecnología. Cuando digo esto, quiero expresar que no es posible brindar los servicios de navegación aérea sin que ello esté acompañado con las innovaciones tecnológicas y con ello la capacitación de nuestro personal. Y en EANA lo estamos haciendo. Respecto a tecnología de apoyo a la navegación aérea, hemos instalado 10 BORES, 9 ILS, 13 AWOS, con intervención directa de nuestros técnicos e ingenieros. El sistema de comunicaciones de EANA cuando ingresamos era obsoleto. Con esto quiero significar que había culminado su vida útil, sin soporte. No contaba con redundancia y un hito histórico de los últimos años fue digitalizar nuestras comunicaciones con nuevos enlaces MPLS en todo el país, doble frecuencia y backup satelital, desplegando antena en un convenio estratégico con ARSAT. Instalamos nuevos sistemas voice switching. El sistema AMHS, tan crítico para nuestra operación, tenía más de 12 años sin haberse incorporado un mantenimiento evolutivo. Cambiamos a un nuevo equipamiento con la última tecnología del mercado mundial. Su implementación se hizo en etapas, sin disrupciones, y eso es gracias al trabajo de todo el equipo de EANA. Otro socio estratégico para EANA es INVAP. Con ellos hemos celebrado el contrato más grande de la historia en los servicios de navegación aérea. Con apoyo del Ministerio de Transporte de la Nación, hemos accedido a un crédito CAF. Estamos ejecutando la modernización de todos nuestros radares e incorporando nueva tecnología.
que sin lugar a dudas es una herramienta fundamental para el servicio de control de tránsito aéreo. Así, y con pandemia de por medio, que provocó la mayor crisis de la aviación, donde todo nuestro personal demostró estar a la altura de las diferentes circunstancias y escenarios desafiantes que tuvimos, seguimos fortaleciendo nuestra empresa. Nuestra inversión en estos 3 años fue sostenida. Si tenemos en cuenta la inversión cuando asumimos la gestión de los años 2017-2019, fue de 14.2 millones de dólares, mientras que la del trienio 2020-2022 ha sido de 40.2 millones de dólares. Esto representa un incremento del 70% en nuestra inversión. Trabajamos muy duro para gestionar los gastos operativos que tenía la empresa. Es así que el costo operativo medido en millones de dólares se redujo en un 20% si comparamos el periodo 2017-2019 con el periodo 2020-2022. Esto se logra con mucha dedicación, planificación y entendimiento. Muchas tareas que antes estaban en manos de terceros hoy están en propias. Y no con foco solamente en la economía, sino por el convencimiento de tomar el control y gestión de las tareas esenciales para nuestro servicio. A principios del 2019, el SMS tenía más de 800 reportes abiertos. Hoy esa cifra se redujo a menos de 100, los cuales mes a mes y desde hace 36 meses ininterrumpidamente se analizan por todo el comité ejecutivo y las gerencias involucradas, buscando soluciones para mitigar los problemas. Entendemos el balance que debe haber entre los recursos económicos y la gestión de nuestro sistema de seguridad operacional, el cual sigue robusteciéndose. De ahí que nos encontramos rankeados entre los mejores 25 proveedores de servicio de navegación aérea del mundo. Como también por primera vez fuimos nominados para el Premio Internacional de Canso. Ello principalmente por establecer talleres de factores humanos interdisciplinarios obligatorios y dictados por nuestros propios facilitadores. Así es que escuchando a cada uno de ustedes, no solo fortalecimos la estructura organizacional de ANA, sino que incorporamos más derechos y beneficios cuidando el recurso del Estado, llevando adelante concursos, convocatorias y mejorando muchos procesos internos. Estamos construyendo una ANA más igualitaria, inclusiva y diversa, convencidos que el camino siempre es el trabajo colectivo y mayor profesionalización, que sin dudas se traduce en mayor productividad y mejor servicio a nuestros clientes. Sabemos que queda mucho trabajo por hacer, pero luego de estos 3 años no puedo dejar de agradecer la enorme dedicación y esfuerzo que han puesto para que todo esto que he expresado y tantas otras cosas más que ustedes saben muy bien hemos hecho hayan sido una realidad y no quedando en un simple sueño o anhelo. Ese cambio de paradigma que les propuse en mi primer mensaje cuando asumí hace que sigamos trabajando para la ANA que todos y todas queremos.